Bien, compañeros, ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Dice, una barra de longitud L tiene una carga positiva uniforme lambda y una carga total Q. Calcule el potencial eléctrico en un punto P que se ubica sobre el eje Y y a una distancia A del origen. Bien, ese sería el enunciado. Ahora nuestros datos. Nos dice que tiene una densidad de carga lineal lambda igual a Q sobre L y nos están pidiendo el potencial en un punto P sobre el eje Y. Aquí tenemos el dibujo. Entonces tenemos un sistema de ejes coordenados Y y X. La barra se encuentra sobre el eje X que tiene una carga total Q y una densidad de carga lambda. Entonces nos están pidiendo a nosotros encontrar el potencial en el punto P sobre el eje Y. Entonces aquí está el punto P a una distancia A del origen. Y escogemos nosotros una cantidad de carga diferencial de Q que nos va a crear el potencial en el punto P. Y esa carga diferencial de Q se encuentra en una longitud diferencial de X que está separada a una distancia X del origen. Bien, ese sería el dibujo. Ahora seguimos con el planteamiento. El potencial debido a una distribución de cargas es igual a la integral de diferencial de B. Y diferencial de B es igual a 1 sobre 4 pi e 0 por diferencial de Q sobre R. Diferencial de Q, pues ya sabemos que es lambda diferencial de X. Y R, que es la distancia al punto en donde se calcula, de aquí a acá, será X cuadrada más A cuadrada elevado a la 1 medio. Siguiente paso, desarrollo. Recorremos en sentido contrario el planteamiento y primero encontramos que R es igual a X cuadrada más A cuadrada a 1 medio. Ya está resuelto el valor de R. Seguimos con diferencial de Q, que es lambda diferencial de X. También esto ya está resuelto. Ahora llegamos a diferencial de B. Ahí sustituimos estos valores. La diferencial de B va a ser 1 sobre 4 pi e 0 por lambda diferencial de X sobre el radio, que es X cuadrada más A cuadrada elevado a 1 medio. Integramos sacando los términos constantes de la integral. Sería lambda sobre 4 pi e 0 por la integral desde 0 hasta L, que es la longitud de la barra, por diferencial de X sobre X cuadrada más A cuadrada elevado a la 1 medio. Integrando nos queda lambda sobre 4 pi e 0. La integral de diferencial de X sobre X cuadrada más A cuadrada a 1 medio por la fórmula nos da logaritmo natural de X más raíz de X cuadrada más A cuadrada desde 0 hasta L. Sustituyendo límites, sustituimos el límite superior L y nos quedaría lambda sobre 4 pi a 0 multiplicando el logaritmo natural de L más raíz de L cuadrada más A cuadrada menos el logaritmo del límite inferior, que en este caso nos quedaría solamente A, ya que el límite inferior es 0, sería 0 aquí y 0 aquí, entonces nos quedaría raíz cuadrada de A cuadrada, que es nada más A. Eso lo podemos expresar también como B igual a lambda sobre 4 pi e 0 por el logaritmo natural de L más raíz de L cuadrada más A cuadrada sobre A, ya que la diferencia de dos logaritmos se puede representar como una división. O bien, sustituimos el valor de lambda, que es Q sobre L, y nos quedaría Q sobre 4 pi e 0 L multiplicando el logaritmo natural de L más raíz de A cuadrada más L cuadrada sobre A. Ese sería el potencial en el punto P de ese ejercicio.